BBO. La BBO. No nos vemos. ¡Ay, sí! Semana rarísima. La gente no respeta los spoilers, todos saben lo que pasó en CNL. Conocí a una persona que se llamaba Seiya en mi trabajo. Clandestino hizo un show en Valparaíso. Espera, espera. Un compañero de trabajo llamado Seiya. Sí. Wow. Nosotros llegamos atrasados, pero eso no impide que nosotros estemos aquí, no a su lado, pero sí entregándoles lo mejor de nosotros en la lucha libre. Porque, damas y caballeros, esto es Takeover Chile. ¿Cómo está Viper el día de hoy? Bien, promocionándonos aquí por WhatsApp, por Facebook, por todos lados, ya que llegamos casi a la hora pasadito, tío Faquí, ya nos retó. No, sí, ya nos penqueó el Faquí, ya nos Pero venió. Contento por estar una semana más en Takeover Radio, contento por mi amigo Dragón, que consiguió un nuevo trabajo, y contento por mí, que estoy vivo. Está vivo a pesar de su sometimiento diario. No, pero está bien. Bueno, el día de hoy, niños, niñas. No me molestes, weón. No, ya no te voy a molestar. Okay. Saludos. Mierda. Ya, pero deje botar las cosas. Puta, que quiero hacer algo. Bueno, hoy día vamos a hablar hartas cosas de lucha extranjera, principalmente de la W, así que va a ser un día en que no solamente van a haber palabras de nosotros, sino que van a haber harto fuego, odio y destrucción. Pero sin dilatar más las cosas, recuerden que pueden sintonizarnos en Tu Zona X, en Facebook, en Instagram, en Twitter, seguir a Takeover Chile en Facebook, en Instagram y en YouTube, en nuestro canal, así que suscríbanse. Y sin más, ¿se están manifestando los niños o no se están manifestando? Puta, revisa tú, yo estoy en transmisión en vivo con... Transmisión en vivo, sí. A través de Instagram. Nos fue una persona y eres tú. Sí, mi vecino, Elian Ciro, se unió. Ah, qué bueno. Grande, Elian. Bueno, ya, y sin más... ¿Con qué vamos a partir hoy día, compadre? Vamos a partir con lo que remeció redes sociales el día de ayer, o que venía remeciéndolo hace un rato, que es con la nueva forma que mostró ayer Bray Wyatt, el gordito Wyatt. Mira, ahí lo estamos viendo cuando recién partió en NXT, un gordito simpático, parecía un guaso facho. Así como día domingo. Es como un... Como un hawaiano, no sé cómo es. Como un hawaiano facho. Un zorroncito, así, un zorrón. Un zorroncito. Sí, un zorroncito. Más encima es medio rubio. Así partió, como el devorador de mundos con la familia en NXT. Devorador de yoyos. Ahí no era un devorador de yoyos. Todavía no, pero tiene buen gusto el hombre en todo caso. Tenía buena esposa, nada que decir ahí. Bueno, así partió en NXT, lamentablemente no ganó ningún título allá. Pero sí llamó la atención el tema del cripticismo del mismo Bray. Cómo fue madurando el concepto, cómo tenía una historia armada con el stable de la familia Wyatt. Deje de botar cosas, hombre. Perdón. Pero afírmalo, mira, el otro, el audífonos de allá, pues. Ahí sí. ¿Viste? Ya. Ahí acomodando. Para que vean que está absolutamente en vivo, compadre. Estamos en vivo, sin edición. Así que... Sí, vamos a pasar la otra nueva. No como la semana pasada. No va a pegar, no van a pegar. Bueno, ahí está. Maldito BDR. Llegó a estar la familia claro, Wyatt. Claro. Una mierda, claro, no contraté. Paréntesis. Consigan el plan ilimitado de Chantel. Ya. Bueno, ahí está cómo se fue conformando la familia Wyatt con Harper, Rowan, Strowman, el pleno de la familia en su momento, cuando estaban las dos ovejas. Harper como uno de los principales puntales y uno de los que tenía más potencial de la familia, y Wyatt con el mejor potencial de personaje se fue estableciendo en la W. Tuvo feudos importantes con Kane, con John Cena, con Roman Reigns. La gran mayoría de los feudos de Wyatt llamaron la atención. Tal vez el más bajo que tuvo fue con Seth Rollins a mediados de hace un par de años atrás, y con Jericho también tuvo uno medio flojito, y con Ryback igual, pero la mayoría de los que tuvo, tuvo dos con Undertaker que fueron bastante interesantes, uno bastante corto, el otro no tanto, que dejaron buenas luchas, una rivalidad con Balor inconclusa, con la hermana Abigail que nunca apareció, por gracias a Dios nunca debutó. Y así fue mejorando el señor Wyatt hasta que se transformó en campeón de la WWE por primera vez. Previamente había ganado el campeonato en pareja de SmackDown con
con Randy Orton y con Luke Harper, finales del año 2016, en una rivalidad bastante buena, que culminó con una rivalidad, una de las mejores de la década, que culminó con un combate decepcionante en WrestleMania. Y lucha, Wyatt, en ese momento, gana la cámara de eliminación venciendo a AJ Styles como último hombre y se gana el campeonato de la W, pero lo pierde contra Randy Orton en WrestleMania, creo que era el 31-32. 32. ¿Lo pierde con Randy? Sí, 32. El 32. Después de eso tuvo una rivalidad con Wyatt Matt y entre amor al odio se terminaron haciendo amigos. Un Wyatt un poco más suelto de personalidad, no tan críptico. Este fue un feudo bastante interesante, pero al final en WrestleMania 33 lo tiraron a la basura, ayudando a Matt Hardy, a ganar el torneo en la lucha. Fueron campeones en pareja, de hecho. La lucha de relleno de André el Gigante. Sí, fueron campeones en pareja, de hecho, también, de Raw. También, campeones en pareja. Ahí se los quitó el B-Team. De ahí desapareció. Y de ahí Bray Wyatt desapareció del mapa. Apareció en Starcade del año pasado en una lucha que no fue visualizada en el Network contra Baron Corbin, que ganó. Y de repente lo vemos aparecer como las pistas de Bray, Art Attack, no sé qué mierda será eso. Claro. Pero al mejor estilo Disney Channel. Y algo que agarró mucho de sorpresa, más de bien para algunos, más hacia el mal para otros en cuanto a la reacción, pero generó inquietudes. ¿Por qué un personaje tétrico o críptico termina siendo un programa estilo Disney Channel? Con una bruja tétrica, con un conejo de mierda y con un buitre claramente terrorífico, o sea, críptico por todos lados. Pero el día de ayer, Bray dijo que estaba siendo manipulado por otra voluntad. Y las redes sociales se encendieron porque apareció su nuevo alter ego que anunció el regreso a los cuadriláteros. Que yo supongo que se va a llamar Yui Wowi, que era el grito que pegaba Bray Wyatt en estos capítulos de la pequeña casa de las luciérnagas. Y la verdad que yo cuando lo vi fue como... sí, no está mal. Pero igual... ¿y si puedes ponerla, por favor? Ahí está. Ay, como... mírate, sí, Fagira, lo puso Fagira. Mírate, un video para Dios Fagira. Y me recuerda a varios personajes. Me recuerda al chico de Slipknot, a una versión más bizarra del Joker, a Limburger de los Motorratones. ¿Tú dijiste uno? Sí, no sé si... puta, nos vamos a ir muy, muy, mucho tiempo atrás. La película Spawn, bueno, que es un cómic en realidad. Hay una película de Spawn bastante buena, me gusta mucho. Y el personaje que hace como el antagonista de Spawn es como un payaso. Un payaso así medio diabólico y es muy parecido a... puta, anda con chaqueta de cuero, ¿cachai? Los mismos pantalones bombachos. Y también es muy similar. Es como tiene como el pelo como Crostisi. Así como para los lados, para arriba. Pero es muy, muy, muy parecido. Demasiado. De hecho, la próxima semana voy a buscar una imagen y la voy a mostrar. Sí, sí, no sé, lo veréis. No, y las reacciones fueron principalmente positivas hacia el cambio de Bray. Como digo, puede que se llame Bray Wyatt o Yui Wowi. Y estaría regresando pronto a los cuadriláteros. Recuerden que Money in the Bank es el domingo, así que descarto que sea este domingo. O puede que haya alguna aparición o algún capítulo especial de la Casa de las Luciérnagas. Pero lo que me llama la atención poderosamente es que Bray Wyatt ha estado ligado con los niños permanentemente. En la rivalidad con John Cena, una rivalidad muy bien armada, tenía un coro de niños que cantaba "Él tiene el mundo en sus manos". Y ahora con el tema de la Casa de las Luciérnagas, tiene también una relación con los niños. Entonces, igual si uno lo tira por el chiste negativo, es como, oh, este bueno, un pederasta o alguna cuestión así. Pero la idea que saca ahí, bueno. Pero le dan un plus al personaje, así que se agradece. Y yo espero que, bueno, yo no tengo luchadores favoritos, pero Bray Wyatt es uno de los que destaco en cuanto a la versatilidad que tiene de personaje, y aquí lo demostró. Y bueno, hay que esperar que sea constante con su manejo. Dos, que no se lesione en cuanto a luchas, porque lesionarse, él viene de una seguidilla muy grande de lesiones. Y tercero, que se porte bien, porque se le puso el gorro a la señora con Jojo, que es una de las presentadoras de Raw, porque fue así. Y también tiene algunos problemas ahí de manutención. De hecho, creo que el hijo de Bray Wyatt, por la plata de manutención que pidió, creo que come cereales con diamantes.
Porque pidió demasiado dinero. Sí. Bueno, lo que yo le avalo siempre a Bray Wyatt, a uno de los personajes a mí que también me gusta bastante, a lo mejor no es tan vistoso en el ring. Hay mucha gente que lo critica bastante a Bray Wyatt, que era un payaso. Que era gordo. Claro, que era gordo. O sea, bueno, comparado con nosotros. No, comparado con nosotros, se mueve. Es un Ferrari. El tema basa en que la gente no ve más allá con Bray Wyatt. Bray Wyatt siempre va un paso adelante de lo que quiere demostrar. No, siempre se está innovando, siempre está probando cosas nuevas y eso se agradece bastante. De los últimos paupérrimos shows semanales que está dando Raw, lo de Wyatt es lo único destacable que puede haber, porque es lo único fresco que existe. Entonces, tal vez las promos de Sami, pero sabemos cómo terminaron la semana pasada. Esa weá de Sami Zayn con Strowman, bueno, lo vimos en el año 2016, po. Entonces, no, pero el tema de las promos, es un refrito. Ah, sí. A las promos, no a la rivalidad de Strowman con Wyatt, que ya se vio. A mí Sami, déjamelo face, weón. No, Hell no pega, weón. Y bueno, volviendo con Bray Wyatt, ha tenido buenas performances. En algún momento estuvo luchando mejor. Bajó un poquito cuando tuvo el feudo con Randy Orton. Pero me gusta más ahora con... Ahora llegó más cagado a la cabeza que antes. O sea... Y la gente que decía, ah, mira el payaso en lo que se convirtió, compadre. O sea... Era verle los guantes que tenía puesto en el primer capítulo de la casa de las luciérnagas y... Tú sabías que iba para un lado. O sea, ningún programa infantil sale con una motosierra. Entonces... Hay que empezar a ver más allá. Y con Bray Wyatt... Te impulsa a ver un poquito más allá. No salían con motosierras, pero en Animaniacs hacían hartos mensajes obscenos. Ah, sí, bueno, Animaniacs. Bueno, ¿qué dice la gente, mi querido Sin? ¿Qué tenemos comentarios allá? Aquí Claudio Zurita, saludos para ti, Claudio. Se les quiere un montón, muchachos. Oye, gracias, que la gente, amigo, que nos está viendo por Facebook, nos mande por Facebook. No, este es mi personal. Ah, y sí. El bueno asegura. Sí. Te ruego. Que comente o lo que vayamos hablando durante el sí, vayan comentando, bueno, vayan opinando, si sí, ustedes, denle nomás. La semana pasada no tuvimos ninguna pregunta porque fue robado. Y deje pegarle palos al tío Fakir, del mío. Puta, porque es que no, el palo para el tío Fakir. Y más encima te echáis el micrófono. Es para un palo para Claro. Bueno, no contraten Claro, vale, callampa. Así. Un saludo a los señores de Claro. Claro. Gracias. Claro. Y nos faltó interactuar con la gente. Mira, tío Fakir. Oye, usted cada día me sorprende, tío Fakir, todas las semanas. No, es un genio el tío Fakir. Claudio no. Zurita, se les quiere un montón, muchachos. Un cariño, un saludo grande para nuestro amigo Claudio Zurita. Un abrazo muy grande para él. De parte de nosotros, ya, sus amigos. ¿Qué más tenemos para hoy? Ya, ¿estáis listos? Aquí viene Arabia. Sí, aquí viene. Ya. Porque desde hace unos años atrás, o el año pasado mejor dicho, un jeque se le acercó a Vince y le dijo, oye, ¿y si hacemos unos shows en Arabia así de reyes buenos, polentosos, una batalla real de 50 hombres y toda la weá? Yo pongo la plata. Yo pongo la plata, pero tú tenés estos weones. Ah, pero quiero que me traigas a yo. No, ese no es el otro. No, tío Joaquín. Pero el jeque le dice, ya, pero quiero que me traigas a alguien. ¿A quién? A Yokozuna. Señor Jeque, Yokozuna murió el año 99, miento. ¡Revívalo! Y así pusieron a... ¡Le pago para que lo reviva! Pusieron a un luchador nigeriano para Babatunde, creo que era para cubrir la plaza. Claro. ¿Cómo andaste ese hombre? ¡Oh! Hay feudo. Hay feudo acá. El punto 2. Tenemos feudo entre el tío Fakir y la... ¡Oh! ¡Oh! Ya, saltemos, vámonos. Ya, vámonos a morir de manga. Pero se me cayeron los audífonos. Vamos a esperar un poquito con Arabia, que tengo hartas cositas que decir de Arabia. Pero vamos a lo que va a ser el domingo Money in the Bank. Un evento que, como venimos diciendo hace un buen rato, que partió muy bien, pero que ahora está de una capa más que caída, sino que pisoteada, escupida y cagada, porque esa es la verdad. Y Kofi Kingston se va a enfrentar a Kevin Owens en tal vez una de las rivalidades más interesantes que va a tener este show. Kofi, que va a tener su primera defensa titular en un pay-per-view, ha pasado bastante tiempo después de WrestleMania. Y ante un Kevin Owens que volvió siendo como casi un miembro de The New Day, Big
Big O, creo que se llama, se hacía llamar. Big O. Big O. Y todo funcionando bien hasta que al tarado se le acabó la paciencia y comenzó a pegarle a todos los negritos de New Day. Y tenemos feudo, porque está cansado de los panqueques, de la pose de Kofi Kingston, de su posición de ay, pobrecito, el niño y la tontera. Y bueno, es una gran oportunidad para Kevin Owens para destronar a Kofi Kingston, y Kofi Kingston tiene una buena oportunidad para afianzar aún más su primer reinado, para darle un poco más de significado, porque lo que hace la calidad de los reinados son las defensas y las luchas. Y si bien ha tenido algún par de defensas Kofi Kingston entre semanas en Raw y en SmackDown, que han sido luchas bastante buenas, le falta una prueba de fuego en un pay-per-view, y esto se va a ver el día domingo. En fin, Bueno, anteriormente salió la lucha de G-Style con Seth Rollins. Ahí está. Eso. Habla de esa. ¿Qué va a decir? Pues este es un Dream Match que uno tiene. Yo creo que todo el mundo quiere ver esta lucha. Primera vez que se enfrentan en WWE. En Independiente se enfrentaron. Y es calidad asegurada. O sea, yo creo que esta lucha fácilmente podría haber sido un Main Event de WrestleMania. Pero. Yo creo que la ponen aquí en Money in the Bank para subir los boletos, porque para más remate, Money in the Bank es la misma hora que el último capítulo de Game of Thrones. ¡Qué mejor! Y Game of Thrones está tan bueno. No, y tan, Game of Thrones está buenísimo. Bueno, Game of Thrones, yo no la veo, yo soy un asco para ver series, pero tiene un público, compadre. Muy fiel. Muy fiel, demasiado fiel. Entonces, si hay gente que le gusta ver WWE y que le gusta Game of Thrones, o sea, obviamente no va a preferir entre ver el último capítulo de la última temporada de Game of Thrones o ver una lucha que después la podéis ver en el network de nuevo, no haber dónde perderse. Yo al menos voy a estar celebrando el triunfo Colo Colo. No, se puede hablar de fútbol. No, hable fútbol nomás. Bueno, no, que también este fin de semana es súper clásico. Y vamos a estar ahí viéndolo, apoyando Colo Colo. Ojalá que ganemos. Ganando me importa, no me interesa. Yo voy a ver Money in the Bank porque el día martes va a haber algo. Oye, señor Fakir, ahora que me acuerdo, el 21 de mayo hay programa o no hay radio. No hay radio. Así que, chan. Vamos a tener una semanita de descanso. Marte libre. Marte libre, otra vez. Otra vez. No, el otro no fue libre, así que. Claro. El otro, este va a ser libre con propiedad. Bueno. Siguiendo con esto, yo creo que esta lucha va a ser el main event. Sin duda alguna. Es una de las candidatas a. Salvo que se hagan la gran No Mercy del 2016, 2015, cuando fue el debate presidencial. 2016. Y que cambiaron el main event a la primera lucha del show. Sí, porque fue a la misma hora el debate, claro. Que fue entonces, Styles con Cena y Ambrose. Porque podría ser una buena jugada. La jugada de Vince. Oh. Tení que recordarme gente que. Perdona. Ya, voy a hablar de fútbol, pero de hueones no. Así que. Vamos con la siguiente lucha, tío Fakir. Ya. Y esto, la otra que no, que gane el campeonato y que sea campeón por todo el año hasta que lo pierda con Goldberg. Bueno, Becky Testosterona va a tener un. O sea, The Man, o sea, sabemos lo que significa The Man en Hair, que todo. Bla, bla, bla. Va a tener dos luchas porque Becky, va a tener. Super. Oye, un minuto de silencio por todas las viudos de Becky que ayer vieron cómo se besaba con Seth Rollins. Y los viudos de Rollins. Así que a la cuenta de tres, minuto de silencio, 1, 2, 3. Bueno, eso fue el minuto de silencio. Y va a tener una lucha otra vez muy contra emotivo. Charlotte por el campeonato de Raw. Y va a tener otra lucha con Charlotte va a ser por el título de SmackDown. SmackDown, sí. Y con Lacey Evans va a tener una va a luchar por el título de Raw. A ver, la lucha con Charlotte no tiene, ya para mí no tiene ningún asidero. Se ha dado tantas veces que es como la Cena de su momento, es como la Triple H Rock en su momento. Cena Orton. Es la Cena Orton de su momento, es la Morrison Ziggler de su momento. Y bueno, igual es como que a la larga para la historia esto va a ser como, oh, que van a luchar un hartas veces. Pero lo que estamos viendo en este momento, tenemos que mamarnos una historia repetida. Pero más allá de eso, espero que. Bueno, no voy a decir más que espero que den una buena lucha y no voy a aventurar un resultado. Así que. Si sacamos el cálculo, esto viene de agosto del año pasado, desde SummerSlam. Claro. Y vienen luchando ellas dos.
Bueno, que dicen caballo que gana repite, entonces han tenido bastante buenas luchas. Charlotte es prenda de garantía, cualquier lucha femenina que pueda haber en WWE, pero para mí esta lucha va a ser pegado, gana Charlotte. ¿Ya? Gana Charlotte y Charlotte va a tener un reinado de transición para la ganadora de Money in the Bank. Importante eso. Para poder ensalzar un nuevo rostro, por decirlo así, que pueda entrar al roster femenino. O sea, al main roster femenino que luche por campeonato en WWE. Es necesario porque hay bastante pocas caras, y las caras que podrían estar están relegadas. Sobre todo en SmackDown, que sería Charlotte, Becky, Charlotte y Asuka, y para contar. Claro. Me gustaría ver a Ember Moon luchando, ganando el Money in the Bank. Expectativa Ember Moon. ¿Ah? Está lesionada. ¿Está lesionada? Sí. ¿La sacaron? Sí. Puta la weá, no he visto los shows de Dios mío. ¿Y a quién pusieron? ¿Ah? ¿A quién pusieron? Es broma. Oye, que soy pesado, weón. Bueno, Y de expectativa. Esta lucha... Para terminar. Ya. Expectativa en Bermud. Realidad, va a ganar Mandy Rose. Bueno, y esta otra lucha. Bueno, esta está un poco más interesante porque es un personaje fresco, el de Lacey Evans, una feminazi de Tomo y Lomo. O sea, para resumirlo en palabras simples, porque es eso. Y. Ella fue militar anteriormente. Claro, pero el discurso de sus promos es más de una mujer machista. Que tiene que esperar. Mujer machista. Claro, como que tiene que estar en la casa con el hombre, con el hijo, y porque puede golpear por los derechos, porque tiene una derecha, bla, bla, bla. Y. Bueno, más allá de eso, sí, yo apuesto que acá puede que retenga Becky, porque igual la Lacey Evans está un poquito verde, pero no pierdo ninguna. Ningún pronóstico. Ahora, pese a que Becky ahora está con Seth Rollins y ambos están en Raw, aquí es más posible de que retenga Becky por esa razón, porque si no tendría que regresar a SmackDown, sí, y tendría que despojarse de uno de los títulos. Sí, concuerdo plenamente. Uno, por el efecto parejas que hablamos hace unos programas atrás, de que no quieren separar a las parejas. Entonces, si Becky ahora ya está formalmente como pareja con Seth Rollins, obviamente va a retener. Segundo, es un buen como vara de medir la que tiene la SIVA. Hasta el momento no ha estado, salvo lo que mostró en Royal Rumble. No, se ha tenido un par de luchas en el. Pega un moonsault bastante bueno. Pero este momento es el que tiene para brillar, para decir sí, ¿sabéis qué? La SIVA tiene pasta para poder ser campeona, llegar más arriba y todo. Si no, va a volver a la fila y va a seguir con sus promos. Claro, yo no soy partidario de quemarla, pero si le dan el título al tiro, sí. Bueno, también, estaría bien. También es una especie de refrescar la división femenina de Raw. Entonces, yo también me la juego, puta, cal pegado que Becky retiene y va a seguir reinando y va a tener una de las dos de las mejores luchadoras de WWE como campeona en distintas manos. Claro. Vamos a la siguiente, tío Fajir, please. Pues imagen. Roman Reigns contra Elias, paso. La siguiente. Relleno. Va a ganar Roman. Ya, esta va a estar buena. Igual la rivalidad alcanzó un punto máximo en WrestleMania. Pero el Miz tiene la bala pasada de, a pesar de haber sido el hombre que más castigo ha aplicado a Shane, quiere ponerlo en su lugar en Money in the Bank, en una lucha que va a ser en Jaula de Acero. Y bueno, mi pronóstico es un poco raro, yo creo que va a ganar Chain, pero lo van a tirar desde la mesa. Hacia la mesa desde arriba, como Strowman lo hizo con Kevin Owens el año pasado. La vieja confiable. ¿Mi pronóstico? Sí. Que esta lucha no debería existir. Ya, ok, siguiente. Esta lucha debe haber terminado en WrestleMania, chao. Samoa Joe con Rey Mysterio. Después de los 30 segundos que duró la lucha en WrestleMania, Rey Mysterio busca redimirse, ya está mejor de su lesión. Y hay un factor externo que es el hijo de Rey Mysterio, Dominic, uno de los extras eternos de WWE. Aguante Mysterio Rey. Y mi pronóstico va a sonar súper duro, va a ser para Samoa, porque Rey necesita, yo creo que, tengo una teoría, yo creo que Dominic va a empezar a tener un poco más de protagonismo y puede determinar para bien o para mal la victoria el resultado de esta lucha. Y yo voy por Samoa en ese caso, que Dominic las va a cagar. Eso. Samoa.
Samoa pegado 100%. Misterio Rey. Ahora yo le voy a decir Misterio Rey. ¿Por qué le decís Misterio Rey? Como porque... Polo con Cecilia, como decía la Valdevenechanta. ¿Quién? La Valdevenechanta. Claro, es como loco Cecilia decir como la Valdebenito, pero yo le digo Misterio Rey porque ahora está lucrando con el hijo, weón, y igual que Luisito Rey, pues, weón, con lo, como lo hizo Luis Miguel, así que ahora es el Misterio Rey, no es el Rey Misterio. Se le quiere mucho a Rey Misterio, pero ya para la weá, pues, weón. Sí, así vamos con la siguiente. Siguiente, tío Fakir. Siguiente. Ya, vamos a tierra derecha. Oye, ¿cómo que no estás? Soy mentiroso. Bro. Sí, te urgiste. Sí, pues. Me dejáis en, la... en evidencia que no veo los programas semanales, pues. Tú te dejaste sola, son rapos. No, sí. Ya. Pues, la lucha pobre, femenina del, por el maletín de Money in the Bank que va a poder optar al, al título de Raw de SmackDown femenino. Y tenemos a Ember Moon, a Mandy Rose, a Dana Brooke, sorpresa, Alexa Bliss, Bayley, Natalia, Naomi y Carmela. Y siendo honesto, a mí me faltan dos caras acá. Me hubiese gustado ver a Beth Phoenix porque regresó a tiempo completo, está luchando House Shows. Y Sasha, si no hubiese tenido la pera que se le pegó, porque ahora sé que está con tratamientos contra la ira, me hubiese gustado verla acá. Y yo creo que Dana, ahí hay un ruido que me hace un poquito que Dana esté ahí, porque Dana es del low card, del low card, es del cartel más bajo. Es que siempre ponen un low card. O sea, generalmente, pero ahora está más low card que nunca. Claro. Entonces, si la comparo con Carmela, que fue campeona, Naomi, que fue campeona, Natalia, que fue campeona, Bayley, que fue campeona. ¿Cuándo ha sido Midcard? Fue Midcard cuando estaba con Charlotte, en sus inicios. Alexa fue campeona y siempre y las otras tres no lo han sido. Pero si me la tuviera que jugar por una, Bayley. Qué buena música, tío, Fakir. Sí, te mandaste una buena. Yo voy por Bayley en este caso. Por y Bayley, por su Bayley. Cambio a Ruda. Yo, bueno, ya lo dije en las dos imágenes anteriores, tres. Las expectativas que uno tiene, Bayley, Ember Moon. La realidad es que lo va a ganar Mandy Rose. Ese es simple, Mandy Rose. Acuérdense de mí, el domingo van a decir, oh, bueno, The Viper tenía razón. Nah, yo no busco tener razón, así que nosotros no buscamos implantar verdades en sus cabezas. No, obviamente que no, pero si la chunto igual va a ser al puro peo, pero... Claro. Vamos a la siguiente. Pero sí, todo el auge que le han dado a Mandy Rose el último tiempo es como si, lo va a ganar ella. El auge me ha dado una oferta para estar, claro, en una porno. Esta lucha sí se puede ver. Sí, yo creo que... Sacaron a Strowman y quedó bonita la lucha, weón. Sí, al tiro. Aparte de las luchas por los títulos máximos masculinos, esta lucha es la que más promete. Tenemos a Andrade, tenemos a Ricochet, a Drew McIntyre, a Finn Balor, a Sami Zayn, que entró por Braun Strowman ayer. Baron Corbin, que de hecho el spot del día que Baron Corbin... Cuando entraron Corbin y McIntyre a ayudar a Sami para ganarle a Strowman. Y cuando Strowman se despertó del ataque, Corbin le tiró a Sami a Strowman para que se desquitara. Como carne cañón. Claro. Mustafa Ali y Randy Orton. Randy. Y yo creo que aquí el pronóstico es mucho más difícil. Pero si comenzamos a descartar nombres, Randy, Corbin y Ricochet son los que tienen menos posibilidades de ganar. Compadre, yo tengo un candidato. Hace un año lo dije. ¿Quién va a ganar? Andrade va a ganar el Money in the Bank. Así de corta. Andrade. El problema es que acá hay señales que hacen muy evidente que gane Sami. Hay señales muy potentes que puede ganar los Sami Zayn. No. Andrade, no hay otro. Ya. No existe otro. Hagamos algo. Hagamos una apuesta. Acá. Ya. Mira. Como la próxima semana no va a haber programa. Ya. En la subsiguiente. Si yo gano, yo digo que va a ganar Sami. Ya. Tú te tomas un corto de puritano. ¿Aquí? Sí, aquí. ¿En cámara? En cámara. ¡Chucha! Y lo mismo si tú ganas. ¿Tío Fakir se puede ingerir alcohol acá? Sí. ¡Chucha! Sí. Ya. ¿Ya? Me tinca, okay. Yo que no tomo, weón. Bueno. Mira, la verdad no sé quién podría ganar, weón. Bueno, pero tengo la certeza de que Andrade puede salir campeón. O sea, puede ganar el Money in the Bank. ¿Por qué? Porque de todos los que están ahí, siento que es el único que podría volver a aplicar lo que hizo en su tiempo Edge, lo que hizo en su tiempo, no sé, Ziggler, lo que hizo en su tiempo Rollins. De ser ese oportunista que va a esperar que el campeón esté debilitado, va a entrar y va a cobrar.
Por eso, yo no más por eso, yo digo que Andrade es, está pero calcado para hacer el Money in the Bank este año. El Mr. Money in the Bank este año. Aparte porque se está comiendo cholo. Pero eso es otra weá. Oye, vamos con los comentarios acá. ¿Hay comentarios? Sí, hay comentarios. Hay harto comentarios. La gente se puso. Levántense, papitos. Ya. Y saca Andrés Trujillo. Buena. Como siempre, mierda, la gana Dana. Dana, po, weón. Rodrigo, yo le veo lo suyo, pero yo creo que es más verde incluso que no, vallas nuevas. Dana, es un asco. Los favoritos Andrade y Drew. Por ahí, dice Rodrigo Cortés. Y saca Andrés Trujillo. Ganará Ricochet. Miguel Geldres, yo cacho que ganará Mandy Rose o Ember Moon. Ahí hay alguien que apoya la teoría de Mandy Rose. Mira, mira, los que están comentando son mis amigos del Supercar, compadre. Un saludo para todos ellos. Que nos tienen ahí en mantención el juego, así que por eso están viendo el ahora programa, weón. Ahora tienen que jugar, Pokémon Go, weón. Pokémon Go, claro. Miguel, yo también estoy con Andrade. Hace un año dije lo mismo. Otro para Andrade. Isaac Trujillo, Luca por Ricochet. Rodrigo Cortés, 2 lucas por Drew. Oh. Rodrigo Cortés, 3 por Andrade. Y Miguel Geldres, 4 shots por Andrade. 4 shots por Andrade. 4 shots por Andrade. Ya, oh, mira. Para los que dicen Drew McIntyre, yo por qué lo descarto. No lo descarto. O sea, como dije, cualquiera puede salir ganador del Money in the Bank porque todos son buenos. Yo no lo descarto por el hecho, o sea, yo lo descarto porque no necesita ganar el Money in the Bank para ser campeón. McIntyre ha demostrado que tiene como la personalidad y está entrando fuerte en el Top Car. Le deben su título a McIntyre en todo. Sí, caso. O sea, puede llegar a salir campeón sin necesidad de un Money in the Bank. En cambio, Andrade, que es un cruce, pues peso semi pesado, casi llegando a crucero. La forma de hacer peso campeón, medio, a lo mejor Andrade, todos sabemos la calidad que tiene Andrade para luchar, pero para consolidarlo como el heel que WWE todavía no encuentra después de Seth Rollins, heel. Tiene que ser Andrade. El heel. El otro es heel. No, para ser el rudo que está buscando WWE después el loco que dijo que no liberaran spoilers de SNL y después los liberó, es heel. Claro. Oye, sí, después vamos a hablar de esa weá. O sea, como dijo mi amigo, no tienen spoiler, 3 doritos después. Engranaje Jack campeón. Oye, saludos al Engranaje que ganó. O sea, fuera de spoiler, saludos al Engranaje Jack que finalmente pudo ganar el gran título persona, de SNL. Gran persona Engranaje Jack, así que el mejor de los mejores. Un saludo para ti. Y bien, eso viene, eso lo dijiste todo. Y saca Andrés Trujillo, pero dijo: par de weones, lean las opiniones de quienes lo están viendo. Pero te estamos leyendo, pues, weón, ya. Oye, córtala, pues, weón. Te está haciendo mal la cesantía, ya. Andrés. ¿Con qué seguimos ahora, tío? Fuck. Fuck. Tío, fuck ir. Fuck ir. Fuck ir, fuck venir. Oh, qué fome. Arabia. ¡Arabia! Bueno, como comenté hace un rato, el jeque anda sediento de eventos, va por el tercero en Arabia y este se va a llamar Super Showdown, al igual como se llama el que se hizo en Australia en octubre. Pero este llama la atención porque el jeque se puso bien exquisito. Exquisito, el weón. Jeque culiao, está de adorno, igual que las joyas de un anciano. Jeque huele. Jeque huele. Y se pactó la primera lucha. Y nada más ni nada menos que con 30 años de retraso, 20 años de retraso, se da una lucha que muchos querían ver en su momento, pero la van a ver ahora cuando ninguno de los dos se puede mover bien. Que es The Undertaker contra Goldberg. Qué wea más mala. ¿Y por qué? Porque, o sea, el jeque lo pidió, pero acá absolutamente nadie lo pidió. Nadie pidió esa wea, por Dios. Yo creo que nunca nadie en la perra vida ha pedido una lucha entre Goldberg y Undertaker. O sea, sí. A lo mejor en su momento de... No, ni ahí, weón. Si Goldberg vale callampa, weón. No, oye, pero hay gente que lo idolatra. No, mira, sí, o sea, a mí también me gustó Goldberg en su momento, ¿cachai? Pero ahora, o sea, puta. Tío Fakir, ¿podemos bajar la música? Ya con Chevy Mare. De partida, amigo, los eventos de Arabia los encuentro una basura. Ya. Porque son una basura. Arabia es una basura. O sea, pueden ser millonarios y todo, pero te pueden llevar todas tus estrellas, pero al final es un show vacío. O sea, no. Tuve ahí. Yo el primer show que vi de Arabia fue el primero que hicieron. ¿El de las joyas de la corona? No, el Greatest Battle Royale. Esa weá.
Compadre, los jeques andaban parándose, weón. Ni siquiera estaban... En sillones, po, weón. En sillones. En sillones. No, no en sillitas todas feas del Movistar Arena. En Luchacón nos debe una silla. Claro. Luchacón nos debe una silla. Pero estos weones, no, pues en sillones, llevan a los hijos, weón. No están ahí con el show. Entonces, lo hacen por el simple hecho de que weones tienen plata y pueden comprar lo que quieran. Simple. Uno. Dos. Vuelve Lesnar. Una mierda. Tres. Vuelve Goldberg después que se había retirado. Una mierda. Tres. Vuelve Undertaker. Cuatro. Tres. Ya, sí, cuatro. Perdón. Vuelve Undertaker. Que para mí tiene el mayor respeto que tengo hacia cualquier luchador. Pero ya no está para luchar, weón. O sea, ¿hasta cuándo seguimos con las viejas glorias, weón? De qué puta. Decimos, no, push pa' este, push pa' este. Pero al final siempre las luchas... Y estoy seguro que eso va a ser Main Event. Va a ser Main Event Goldberg contra Taker. Yo le tengo mucho cariño a Taker, uno de los luchadores que más me ha gustado en toda mi vida. Y cuando se retire y me va a dar pena, y cuando se muera me va a dar pena. Pero ya no está para luchar. O sea, hay que ser súper enfático y decir, no, es que Taker igual se la puede. No, no, ya no está para luchar. O sea, apenas se mueve, weón. Que disfrute, y weón, ya lo dio todo por esta industria. No así Lesnar, no así Goldberg, que solamente están para lucrar, weón. Solo para lucrar. Y la gente ve esta basura, ¿cachai? La gente se come esta basura. Yo lo único que espero, weón, que debute luego All Elite Wrestling para tener otra opción de lucha libre, otra opción, otra weá. Porque no todo tenéis para verlo vía puta en el cable, o no podéis verlo vía streaming. Tiene que ser grabado o por YouTube, ¿cachai? Y no vaya a la par. Cuando yo vi, pues, es tan invasivo que aburre. Y se apoderan de eso, se apoderan de que tienen todo el poder dentro de la industria mundial, que te ponen pura mierda y te siguen poniendo pura mierda. Y lo peor es que a los gringos les gusta esa mierda. Les gusta Goldberg, les gusta Lesnar, ¿cachai? Y a todos nos gusta Undertaker. Entonces, llamo a funar este evento. No, mentira. Vean la weá si quieren, pero yo no lo voy a ver porque no me interesa ver. Mira, va a ganar Roman, van a ganar lo mismo de siempre. Roman, weón, en Arabia lo aman, en Asia lo aman. Entonces, va a volver a ser el superhéroe. Weón, no sé. Para mí, volver a las viejas glorias. Si estáis en una condición física bien, ya bacán. Entonces, bienvenido sea, como Rey Misterio, que volvió, ¿cachai? Pero tiene una envergadura física que puede aguantar una lucha como de alto rendimiento. De alto rendimiento, ¿cachai? No así, por ejemplo, Kurt Angle. Kurt Angle, weón, cuando la primera lucha que tuvo en WWE, le hicieron un suplex, weón, y se tuvo media hora para pararse. Entonces, eso ya pasa a ser penoso. Lo digo con todo el respeto del mundo. No. Yo no practico lucha, ¿cachai? Pero ya uno tiene que entender que ya el cuerpo no te está rindiendo como tú esperas que te vaya a rendir. Tu cerebro piensa que sigues teniendo 30 años y puedes hacer las cosas de 30 años, pero tu cuerpo ya, con los daños que tienes, puedes tener 40 y tu cuerpo puede sentirlo de 50. De que tiene 50, pero es un viejo 70. Y es por todo lo que ha dado en la lucha, ¿cachai? Goldberg, no sé para qué vuelve ese weón. Y Lesnar, que la chupe, weón. ¿Cómo dijo Maradona? Por el perdón de las damas. Yeah, la chupé. Yeah. El público se manifiesta en Takeover Radio. Isaac Andrés Trujillo, ¿qué hace el tetón ahí? Plata. Miguel Ángel Andrés, me trae recuerdo el póster de WrestleMania 30. Total copia. Sí. Isaac Trujillo, es que los jeques culiados pagan por peleas que ellos quieren ver, pues, weón. Si plata tienen, sí, pues, si se limpian el culo con billetes de lucas. Claudio Zurita. Más que nada lo hacen para decir, nosotros somos de Arabia, pagamos lo que queremos, traemos lo que queremos, no lo que Vince te manda. Nosotros traemos lo que queremos. Si queremos revivir a Yokozuna, revivimos a Yokozuna y lo ponemos en el evento. Si queremos revivir a Ultimate Warrior, le ponemos una peluca, no sé, al weón que más corra, a True Weón y lo tiramos a luchar con Ultimate Warrior. Pero claro, lo hace Vince, lo hace porque nosotros tenemos para pagarlo. Claro. Nosotros no. Nosotros nos ponen un show. Claudio Zurita, echados en los sillones durmiendo los culiados. Rodrigo Cortés. Ah, sí, ya el Undertaker debe retirarse para cuidar bien su salud. Isaac Trujillo, Taker que disfrute de su señora que está muy rica. No esperaba menos. Miguel Ángel Dres, dejen descansar a su pobre cadera el Tata Taker, si pues tiene que usar la cadera con la señora. Claudio Zurita, doble poniendo el pie encima a todos. E Isaac Trujillo, Enzo, que habla lindo el culiao.
apasionado, jajajaja. Ja, 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 ja. Saludos para Isaac. Y la otra lucha que se pactó para Super Showdown, ya hay dos luchas, que era Taker con Goldberg, y la otra que es Randy Orton contra Triple H. Mira. Y, sí, una se revive otra rivalidad. Pero los dos son tan part-time que igual le pierde un poco el interés a esta lucha, así que... Sí, no, y también lo mismo, demostrado por lo que demostró Triple H, sí, ya, lo que demostrado Triple Digámosle H... Digámosle Ñato, ya, sí, ya, Ñatito, el Ñatito. Ñato lo que demostró en WrestleMania también, pues, o sea, Batista le puso un sillazo y demoraron un año en pararse, pues, la lucha duró 30 minutos porque con cuidado se paraban. Pero, no, y Randy todavía tiene cartuchos para quemar. Pero no los quiere quemar, eso es lo que me llama la atención. Yo preferiría que los quemara dentro de WWE, no para los manqueques, po. No, sí, los manqueques. Manqueque. Yo le digo manqueques. Ah, los manqueques. Sí, una rutina de la dinamita choc. Pero... Ah, ya me acordé. Ah, sí, nomás, po. ¿Y se nos fue? Bueno, sí, esto. No, sí, no se nos va el programa otra vez. A ver, esto va a ser el 7 de junio, así que si lo quieren ver a la 1 de la tarde por el network, si no lo quiere ver, hay lucha el día viernes en clandestino, así que... Y claro, en la lucha nacional. Y en la lucha nacional, internacional. Y hay partido y hay muchas cosas. O en el IPTV, o en el etcétera, da los supercampeones, claro, Garfield, o tiene la programación de Radio Zona X, así que... Tiene harto pan también. ¿Quedan los viernes, tío Joaquín? ¿Pero qué programa? Así como... No es ahora. A esa hora, a la 1:30, ¿no hay programa? ¿No? ¿No? Bueno, no vea Zona X porque no hay programa. O escúchela por la aplicación. O por TuneIn. Ya. ¿Qué seguimos ahora, tío? Aquí. Hablamos de esta lucha ya, así que... Goldberga. Goldberga contra Undertaker. Y ponen al Goldberg en 2003. Y el Taker del año 2007. Claro. Les voy a contar un pequeño cuento ahora, ya que vi a este caballero acá. Hoy día usted, compadre, hizo la pauta para que yo tirara fuego por la boca. No, pues si ya tiraste fuego, me toca a mí, pues. Ya. Hoy día es, como dijimos, ¿qué se llama el segmento? ¿El zarpazo del dragón? No sé, da lo mismo. Bueno, el guarelazo del dragón. El guarelazo. Deja de compararme con ese buen inexpresivo por la chucha, güey. Bueno, este tipo que comenzó a ser periodista luchístico en los años 70, 80, de repente comenzó a mirar varias promociones del mundo, aparte de la W, él odia el estilo de la W. Bueno, en realidad en eso sí estamos de acuerdo, en las poquitas cosas que podemos congeniar con el tío Dave. Yo creo que post-WrestleMania estoy de acuerdo con Meltzer que WWE está en un nivel deplorable. Demostrando, salvo NXT, lo demás es pura basura. Uno que otro detalle de los programas semanales, sí, y NXT, o sea, Bray Wyatt, 205 que... Bray Wyatt. No, es que si hablamos de WWE, o sea, entiéndase que hablamos de Raw y SmackDown, sinceramente, pero sacamos todo 200, todo lo que sea a mano de Triple H lo dejamos de lado. Lo que sea a mano de Vince y de, ¿cómo se llama? Kevin Dunn, porquería, o sea, se quedaron pegados los años 90. O en su momento Michael Cole también metía la cuchara Michael creativa. Michael Cole, pues, bueno, el Pedro Carcuro de la Michael lucha Cole. Mundial, pues. El Milton Milla de la lucha norteamericana, weón. Bueno. No, por Milton Milla vendría a ser. Milton Tera. Así nomás. Bueno, pero este tipo se le ocurrió la genial idea de ser el hombre que instaurara las luchas 5 estrellas. Y se preguntarán, ¿cuántas luchas 5 estrellas habrán en la historia? Fácil, 50. No tomé el dato para hablar de él. Hay varias. Hay muchas. W debe tener 6. 7 a lo más. Las últimas dos fueron de Johnny Gargano. Que yo no... Perdón. Las últimas 5 luchas 5 estrellas que ha tenido WWE han sido de NXT. Y 3 de ellas han sido de Johnny Gargano. Sí, y una que fue 5 estrellas y media, que fue la última. Claro. Que fue con... O sea, contabilizando 5 estrellas hacia arriba. Claro. De hecho, esa ha sido la más puntuada de la W en su historia por Meltzer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente toma a esta persona como un referente, como si Meltzer dice que esto es bueno, es bueno. Si Meltzer dice que esto es malo, va a ser malo. Pero hemos tenido varias discusiones de criterio, tanto para lo bien calificado de una lucha como para lo mal calificado de una lucha. El ejemplo más reciente, Okada con Omega, la primera lucha el año pasado en WK.
que la calificó con 6 estrellas y viéndola honestamente no daba para rozando las 5. Tuvo varios errores. Tuvo varios botches para hacer New Japan. CM Punk con John Cena en Money in the Bank 2011 también le dio 5 estrellas, pero la lucha tampoco encontré que haya sido como para a lo más 4.75 o 4.5. O la lucha de WrestleMania 25 entre Shawn Michaels y Undertaker, que le dio 4.75 y fácilmente era para las 5, claro. Incluso pudo haber alcanzado 5.5 si el mismo rompe el mismo modelo que él creó. Pero más allá de eso, lo que más me da como risa, una risa irónico, que la gente prácticamente le chupa la corneta a este hombre. Qué como que. No, sí, es verdad. Le sobre todo los gringos. Como le succiona el miembro. Baron Corbin, pues, sin ir más lejos, perdió un putsch por ir en contra de lo que él decía. Perdió el maletín de Money in the Bank, compadre. Sí, y no fue menor. Meltzer es una eminencia en lo que es Estados Unidos y Japón. Pero si ustedes se ponen a ver bien, el señor Meltzer lo único que hace. Como dije, como hay muchos que a Meltzer, él le saca brillo a los de New Japan. Literal. Son muy pocas las luchas de New Japan de los últimos tiempos de su historia que bajan de las 4 estrellas. Son muy pocas, poquísimas. Y más encima es un validador solo porque el tipo existió de antes. Porque estaba antes que muchos de nosotros naciéramos. Y más encima hay gente de que nosotros consideramos como ídolos del wrestling, como Chris Jericho, que le hacen entrevista y también le hacen su queque. Pero lamentablemente el tipo, a mi juicio, perdió el rumbo hace rato. O sea, una cosa es que, claro, coincidamos con Meltzer, coincida con Enzo, coincida con Vince, con Kevin Owens, con Jericho, no sé qué, una lucha fue buena, como de ahí como a ensalzarla, e incluso a idolatrar a un caballero que lo único que ha hecho todo este tiempo es sentar su culo en una silla y alabar una promoción japonesa. Y despreciar a todas las demás. Así que Meltzer, con mucho cariño, chúpala. Y con mucho cariño a los que idolatran a este hombre, les voy a decir una pura cosa para los que crean que este hombre dice la verdad. El mismo hombre que están viendo en pantalla comenzó a decir: Daniel Bryan tenía una contusión cerebral, Daniel Bryan tenía una lesión muy sospechosa, Daniel Bryan iba a estar de baja mucho tiempo. Apareció y fue campeón en pareja. Se lo sentó. El mismo JBL a Meltzer le pasaba información falsa. Entonces, ¿cómo le van a creer a una persona que más encima le venden la pomada falsamente? Entonces, ahí tenés. Yo diría solamente una cosa. Si JBL se ríe de ti, no vale nada. No, de hecho las opiniones son todas respetables, no. Pero de ahí, o sea, a lucrar con ya, un medio para poder hacerle, claro, propaganda ya, gratis a para, Japón. Disculpa. Hacerle propaganda gratis a una producción japonesa que en realidad no lo necesita porque se expresa por sí sola. No viene al caso. Entonces, Meltzer es un falso dios o lo idolatran como tal. Hay mucha gente que también es detractora de Meltzer, pero para los que igual lo idolatran, el loco es letrado, es periodista, pero se le sale los fanboys. Y acá lo que los medios, y este es un mensaje para todos los medios que cubren lucha nacional, internacional, etcétera, que no se les salga a los fanboys. Los luchadores pueden tener sus días, pueden tener sus luchas, pueden tener sus momentos, pero no por eso una agrupación va a tener siempre los mejores shows, o una agrupación va siempre a tener siempre los peores shows. Todas tienen algo que ofrecer, pero hay que saber cómo mirarlo. No porque Meltzer lo haga, ustedes también lo van a hacer. No porque ustedes estén casados con una agrupación, ustedes también van a estar casados con una agrupación. Así que no pierdan el norte. Esto se trata de fanatismo en la lucha libre. No de solapar el trabajo de otras personas. Bueno, para complementar lo que decís, pues, o sea, Meltzer, sí, una persona que sabe bastante. Él mismo ha dicho que su evaluación de lucha no es canon. No es canon no es la verdad absoluta. Pero aquí en Sudamérica se idolatra de una manera inmesurable. O sea, toda noticia que puedes ver en portales de lucha de WWE o del mundo, dicen New Wrestling Observer Wrestling Observer o Dave Meltzer, ¿cachai? Pro dijeron esto, Illustrator. ¿Cachai? Hicieron esto. Y weón. Yo me meto a portales que no es el de este weón. Y tienen información. Tienen rumores que son más ciertos que lo que dice Meltzer.
Y yo saco, weón, a veces saco esos rumores para tener fuente y al final terminan siendo verdades. ¿Cachai? Es que lo que pasa es que él, como bien tú dices, él dice que yo no soy la luz, no soy la verdad, pero vende rumores, vende rumores, vende rumores y gana plata. Exacto. Entonces, yo creo que cada uno tiene que ver su propia opinión. O sea, nosotros, yo creo que sabemos una alpargata lo que sabe Meltzer. O sea, Meltzer de consumir lucha todo el día MMA, porque también creo que hace cosas acerca de MMA y debe saber mucho. Pero el endiosamiento es como el endiosamiento que le hacen a Hugo Sabinovich. O sea, el hombre ya estuvo en WWE, estuvo cuánto, como 15 años en WWE, pero ahora lo único que hace es vivir de WWE, o sea, vivir del humo. A costilla de WWE, del humo de WWE. Entonces, y ya tiene una mala fama. Entonces, seguir creyéndole a Hugo Sabinovich es como que ya hay páginas que le chupan todo el miembro a Sabinovich. Es como creerle a Iván Torres cuando dice que va a llover. Claro, pues, bueno, o sea. Entonces, háganse su propia opinión. O sea, si ustedes dicen que una lucha fue buena, weón, para ti te gustó, fue buena. Si para ti fue de 5 estrellas, fue de 5 estrellas. No tenés que esperar que un weón venga de Estados Unidos y diga, oye, esta lucha fue mala porque, no sé, no se hizo en el Tokyo Dome. O sea, independiente, las luchas de New Japan son muy superiores que las de WWE, hay que decirlo. O sea, no todas, ya, pero la gran mayoría. Así que a lo mejor sí le gusta más la lucha japonesa, pero, como, insisto, no es canon de calidad. Si te gusta la W y disfrutáis con una lucha, no sé, pues Dark True con un gol que se fue, con Darren Young, puta, bacán, bacán. Si te gusta, bacán. Y que nadie te quite eso. Claro. Vamos a leer los comentarios mientras vamos a colocar los eventos que se vienen este fin de semana. Isaac Trujillo, Viper vs Triple H, relleno. Miguel Helders, ¿cómo pasó esto? Orton vs Triple Ñata, la weá de la nada, jajaja. Ja, ja. Miguelón también, Gargano en el próximo Mr. Money in the Bank, me el ídolo 100 almas. XDDD. Claudio Zurita, muchachos, su programa hoy no tiene 5 estrellas porque no lo hicieron en el Tokyo Dome. Y porque, a pesar de que dura más de 5 minutos, o 25 minutos, no las va a tener. Claro. Isaac Trujillo, fome. Dure una hora, no va a Isaac Trujillo, fome. Si el bueno es penca, dejen de hablar de él. Hablado de mucha gente penca y ustedes se divierten, así que no nos van a detener con eso. Sí. Me estoy quedando dormido, dice Isaac Trujillo. Bueno, lo vamos a reanimar. Vamos a ir a su casita, le vamos a hacer cariñito en la oreja. Estuvo bien en Puerto Montt, bueno, sí, ¿en Puerto Montt? Bueno, sí. Ah, mejor, pues le hacemos cucharita. Y ya, Miguel Ángel. Ya, homosexualidad. Ya duérmanse, que a esta hora sale la tangana. ¿Y la tangana? Oye, vamos a hablar de. ¿Quién dijo esa, sale la tangana? Te lo dijo Miguel Ángel. Va a salir la tangana. Ya, vamos a ver con los eventos del fin de semana que se vienen. Ahora, este fin de semana a nivel nacional. Yo voy a estar el día viernes en 5 luchas clandestino, el día domingo en Fiebre en CLL. 17, 24 y 31 de mayo, la lucha nos hace libre de 5 luchas clandestino en la bodega secreta, en el lugar de siempre. Entradas ya a la venta en clandestino.party, así que... ¿Hay promo? Hay promo que si ustedes compran los 3, compran 3 viernes, van a tener uno de los viernes gratis. Así que vayan a clandestino.party y adquieran sus entradas. Generación Lucha Libre también va a tener su show este sábado 18 de mayo. Donde destaca la lucha del campeón sobrecarga Pedro Pablo contra el Doctor Fusión. Esto va a ser en Recoleta 480, el Metro Patronato, a las 5 de la tarde. Y la última. ¿Hay poquito evento esta semana? Claro, hay poquito evento. Y el 19 de mayo, Fiebre en CLL. Esto es en Rojas Magallanes, en Estados Unidos, 4800, creo que es. En el Centro Cultural de Estados Unidos, allá 874, dice ahí. 874, esto es. En Metro Rojas Magallanes. Rojas Magallanes, la como bien había. La izquierda con Luis Dragona. Claro. Y el polémico destaca, claro. Meister Keito va a tener una oportunidad titular contra Shonen Jump, el campeón de CLL. Y también la webserie de CNL, con todos los spoilers y todo, va a iniciar sus transmisiones el sábado a las 1 de la tarde por Facebook Live. O sea, y, bueno, este es un consejo para la gente de CNL. Si la W tiene spoiler, weón, no esperen que ustedes no tengan. O sea. O si dicen que no tienen spoiler, por lo menos cumplen su palabra. O por último, no los tienen ustedes mismos. Claro. Pero eso, en fin. Aunque ojo, porque todos sabemos que NXT es grabado, pero cuando hay un campeón nuevo, la W lo anuncia. Ya, ves que ahí sabe venderlo. Claro. Pero lo que pasa es que spoilaron todo. Así que. ¿Palabras al cierre?
No, agradecer la sintonía, los comentarios, la gente que siguió en Instagram. La próxima semana no vamos a tener programa, pero vamos a llegar recargados el último martes del mes. Y a pagar la cuenta, a ver quién la paga. Oy. ¿A todo esto quién dijiste que ganaba tú? Porque la de Money in the Bank, la de hombre la ganaba Sami Zayn. Ah, ya, Sami Zayn. Cortito. Sami Zayn, ¿y tú? Yo, Andrade. Ya, aquí yo pactado. Y sin más que decir, con los últimos comentarios, Granden Sin, saludos amigos de Juan Reyes, Claudio Zurita, aguante los punta. Y Rodrigo Cortés, Andrés, solo te recuerdo que solo vives de fusiones. Bueno, esto ha sido un nuevo capítulo de Takeover Radio. Nos estamos viendo en dos semanas más porque viene el espolonazo la próxima semana. Así que agárrense por atrás. Nos vemos, chao, chao. Desigual, adiós.